Aquí o en mi parto, la verdad. Porque, bueno, ahora mismo estoy yo en la parte del conductor, pero este es el coche nuevo de Alena, ¿vale? Y Alena se ha sacado el carnet hace ¿cuánto? Septiembre del año pasado. Bueno, pero como si fuera hace nada, vamos. No ha cogido un coche. Entonces digo, esta experiencia la tengo que grabar. Sobre todo la experiencia del copiloto, pues eso es el peor que la del conductor. Va a ser interesante, sí. Entonces nos vamos a ir primero a una zona donde pueda apartada. Conducir, sí, más apartada, donde pueda conducir mejor. Y lo voy a grabar todo. A ver qué tal. A ver, vamos. Esto está muy raro, ¿eh? ¿A qué raro? El embrague es como muy corto, ¿no? Sí, tío. Está muy raro. O sea, a lo mejor la alfombrita esta. No, no es la alfombrita, ¿eh? No, no, es que ese es el tope, o sea, ese es el máximo. ¿Es el tope? Es como un mini coche de juguete. ¿Qué mecherito? La pompita, la nueva pompita de la familia. Ya ves. ¿Dónde está? ¿Estás sentado? A ver. Espera, que no me he puesto cinturón. Coño, ¿y tú? Esto sí. Retrovisor. A ver. Marcha atrás, ¿no? Sí. No, no, te vas a ir para adelante, va. Bueno, ¿para dónde vale. vamos? Para empezar. Pues para allá. Echa. Eso sabe hacerlo, Elena. ¿El qué? Girar el volante para allá. ¡Ay, que vamos para adelante! No, sí, vamos bien. ¿Por qué vamos para adelante? No, porque se te ha soltado el coche, pero en realidad la marcha estaba bien puesta. ¿Tengo que girar para acá? Claro. ¡Ay, por Dios! Eso era de lógica, Elena. Vamos a 2 por hora. De repente me da la cabeza, de repente ha frenado. A ver, ¿para dónde vamos? ¿Derecho o izquierdo? Vamos para allá. Vamos para abajo, así que nos salimos. Venga, un stop importante. Parece que estás dando tu primera clase, tú te has sacado el carnet. Pues, chomé, casi. ¿Ay? ¿Este hombre qué hace? ¿Qué quiere dar la me está poniendo negra? Encima, que tiene una L, ¡no lo ves! Tenemos que poner la L delante, cuidado, ¿eh? La L delante, en la frente. La cara. Que no pasa nada. Uy, en todo caso frena, no pasa nada. Venga. Este hombre me está poniendo nervioso. ¿Por qué? Está ahí parado. Y no está haciendo nada. Así que vamos para abajo. O sea, me tengo que cambiar, ¿no? De carril. Chiquilla. Oye, si te vas para abajo, ¿cómo te va a cambiar de carril ya? No sé. Si esto es lo contrario. Mira, ay, mierda. Ya, da igual, tira. ¿Sabes? Tiene carril contrario para girar. Es que no sé, como no hay flecha. Suceda, tendrías que haber mirado, pero no pasa nada. Yo he mirado, mirado. Vale, es que ella lo hace todo muy rápido y yo no me digo. Esto no es la primera. No tiene ninguna marcha puesta. La primera, ahí, puesta. Que hay veces que entra. Que no entra, ¿no? Cuidado que... ¡Ay, la moto! Oh, la madre que me parió. La madre que me parió. ¡Que tenemos una L! ¿A dónde voy? Allá ahora. Venga. En segunda, ¿no? Hombre, yo me metería en primera para el Ceda y luego... Ahí. Después inmediatamente cambiar. Hostia puta. Oh, está perdón, cagada. Está cagada. Pero espérate, ¿ahora dónde voy? La furgoneta de atrás está yendo. ¿Qué hace? Poco que se aguante. Vale, frena. Frena. Pero un poco más cerca, chiquilla. Venga. Sal ya. Aprovecha. ¿Salgo? Sí. Mierda. Venga, y tira para allá. Vamos. Venga, tú puedes. Segunda. Qué estrés, tío. Venga. Que está cortada, me cago. ¿Qué dices? A ver. No, sí, métete. Simplemente está cortada en medio.
Cuidado con el que corre, ¿eh? Voy, o sea, veo. ¿Pero por qué vas detrás mía? Es esa rotonda. ¿Por qué van detrás mía? Que me adelantéis ya, coño. Van tres coches detrás suya. Tú en tu carril, ¿eh? Eso. Yo iba muy tranquila, no me había fijado en que había una fila de tres coches detrás y nadie la adelantaba. Me estáis agobiando, coño. Pero adelantarle ya, hay uno todavía detrás que no quiere adelantarle. Se niega. Y este va a salir. ¡Ay! Espérate. No pasa nada, pasa. Él está tenido que ver. ¿Por qué la gente hace la rotonda recto, tío? ¿Qué hace? Es que ha tomado. Debe ser que yo también la hago recta porque ha hecho la curva así. Súper marcada, parecía que se iba a comer la cera de enfrente. Se acerca el momento. Se acerca el momento y cada vez va frenando más y más. Y todavía estamos a 500 metros. Pero vamos a ver, si es que ni siquiera tienes que incorporarte en la rotonda. ¿Así? Claro, giras directamente. De hecho, tú tienes un carril. No, tú tienes un carril. Yo sigo por mi carril. Claro, no puedes ni pisarte esto. Aparcamos y miramos lo de... Sí. Vale, pues entonces te tendrás que meter ahí. ¿En el derecho? Claro, porque te tienes... Cuidado con el ciclista. ¿Qué ha pasado? Que no he metido la marcha bien. Yo lo que sí, no sé, la cuesta de tu casa, ¿cómo la vas a hacer? Yo a la cuesta de mi casa no subo. Siempre va... ¡Ay, Dios mío, que se va a comer! ¡Pivote! Pero iba de frente, además. Pero que no, que vamos a ver, ¿por dónde parto? Sigue lento. A ver si encontramos aparcamiento ahí. Coño. Ay. Que el mongolo este me ha tocado. La verdad es que venía un poco atacando, ¿sí? Hasta que por aquí, que es más fácil si quieres. Pues ya tarde. ¿Por aquí? Porque es tarde si te puedes. Ay, que me estoy corriendo tú. ¿Aquí? Aquí, pero espérate que viene un coche atrás. Que no, que se espere. Vale, pues se espera. Vale, ahora, vas a enderezar, ¿vale? Sí, ok. Tú, para allá. Todo, para allá. Para atrás. Venga. Es que está haciendo el aparcamiento. Sí, ok. Segunda parte, ya hemos vuelto de hacer comprita. ¿Y este qué hace? ¿Circulando por el paso peatón? Bueno, ¿y este hombre? Pero tú te tienes que fijar. ¡Ay, que se va para Marbella! Con tu coche. Me cago en la puta que me estoy cagando. Ahí casi se te ha calado. Yo me he quedado callada, pero ha habido un momento tenso, ¿eh? Tienes que ir para allá. Tienes que indicar, tú lo sabes, ¿no? Si no indicas, te darán. Se te ha calado. No pasa nada. Que se ha calado, chiquillo, que tiene una L. No, tranquila. Tranquila. Vas en segunda, es normal que se te haya calado. No, pero ya. Ya. Venga, cariño. Dale. Venga, segunda. Embrague en segunda. Muy bien. Yo creía que iba a cicar para la Es que no me he dado cuenta que iba en segundo, tío. Claro, es que al ir en segundo se te estaba calando. Y más si es diésel. Yo creía que iba a decir muchas palabras. Te dicen... ¿Quién, yo? No, yo. ¿Ah? Pero es más, le estoy diciendo cariño y cosas. Estoy siendo más buena. ¿Vas a ir por ahí? ¿Te vas a atrever? Sí, ¿no? Hostia puta. Vale, tira. Vamos a hacer una cosa. ¿Hay otra rotonda? Ah, ¿en esta para allá? Es que no sé, los que viváis en Fuengirola, no sé si conocéis la rotonda de Madonna. Yo la llamo la de Madonna. Sí. Es mortal. O sea, si vas a aprender a conducir o a circular, olvídate. Te mueres. Uy, me puse por ahí. ¿No pasa nada? Ah, vale, que venía un coche. Casi te lleva el cono. Tira por aquí. Ay, tu serie. ¿Cansaste de llevar cono? ¿Sí o qué? Está esto. Pues para mí. Pero yo, para mi casa.
¿Qué hace este? ¡Moro! ¿Qué hace ahí? Es un hombre que está caminando en medio de la carretera. ¿Qué hace? Paula, tú me estás metiendo en el... No sé cuál es esta calle, pero tú tira. Ya estás metida. Me estás metiendo en las callejones. No pasa nada. Esto es muy estrecho. ¿Qué no es muy estrecho? Es normal. Esto es muy estrecho. ¿Aquí puedo dejarlo? Sí, cabe, ¿verdad? Sí, cabe. Y aquí también. Pues venga, ahí mismo, venga, ahí. ¡Que no me llaméis más! ¿Quién me está llamando? ¿Pegadito? Pegadito, porque si no luego tienes que echar marcha atrás, nena. Madre mía. Pégate. Que no te importe la rueda, da igual. Hombre, no te subas a la acera. ¿Y si le quito la marcha? Ay, Dios. Está quitado. Ah, vale, bien. Estoy un poco preocupada, ¿eh? ¡Hombre! Es que también, yo voy a sacar la cuesta porque esto tienen que verlo. Esta cuesta es mortal. No se nota la inclinación, mira, nena, no avanza. No avanza, mírala. A ¿sí? Tomar... Salgo. Espérate, espérate. Voy. Venga, vamos. Tú puedes. Claro, porque es que el caso es que si ella no llega a pegarse bien, tiene que echar marcha atrás y en esta cuesta. Ahí su coche. ¿Cómo se llama tu coche? Toyota. No, qué nombre lo has puesto. Me voy a copiar de Encarna, Pompita. Pompita también. Me parece que esto lo va a tener que enderezar, ¿eh? Voy a tener que salir yo. Está esto del bordillo por detrás. Yo me pegaría más. No me voy a pegar más porque... ¡Está salida! Espera, salgo. ¿Salgo o no quieres que me salga? Venga, tengo el freno puesto, vaya. Bueno, vale, está bien, está bien. ¿Qué hago? ¿El freno mano ya está? Sí, claro. Ah, y marcha atrás y la apagas. Pero espérate, primero freno. No lo puedo, vale. ¡Dios! ¡Hemos llegado a la casa! ¡Hemos llegado viva! Pues ahora. Vámonos. Adiós.